Día de Muertos en Ocotepec. A la entrada del poblado de Ocotepec, lo primero que se observa es el cementerio que se ubica a la derecha de la carretera y que presenta una arquitectura funeraria mexicana representada por sus innumerables casitas, iglesias y catedrales, decoradas en colores llamativos y que confirman su creencia en la continuidad de la vida después de la muerte. El cementerio es el punto central, el lugar de la celebración, pues 10 días antes del 2 de noviembre, familias enteras arreglan tumbas, las pintan y redecoran para la celebración de ese gran día. El 31 de octubre y 1 de noviembre se tocan las campanas de las iglesias y se ofrecen misas por los difuntos. Durante esos dos días, la población espera a sus seres queridos que regresan del más allá y para recibirlos, se montan grandes altares, en donde se disponen viandas del gusto de los familiares a los que recuerdan y les colocan objetos que fueron de su pertenencia. Otra de las peculiaridades del poblado de Ocotepec es la procesión que se realiza durante la noche del 31 de octubre y del 1 de noviembre. Todo el poblado acude al panteón llevando ofrendas a sus difuntos, y más tarde se sientan a comer alrededor de las tumbas.